Con la finalidad de dar a conocer los resultados obtenidos en el 2008, el ingeniero Jorge Aceves Jiménez, director general del Instituto Tecnológico de Zacatepec, rindió su informe de cuentas, donde se dio a conocer los resultados obtenidos en este año. Por mencionar algunos, habló acerca de los resultados en el proceso académico, los resultados de la evaluación docente y sobre los eventos académicos donde esta institución ha participado dando buenos resultados. En el año 2008 ha sido un año muy importante para nosotros porque el apoyo ha sido bastante. Y como resultado de ese, pues la institución va creciendo y los compromisos para llegarla a los 6.000 alumnos se requieren de otros apoyos, como son un académico departamental, un área de vinculación y algunas otras cosas que se ven requiriendo en función al crecimiento. También realizó la presentación de un video, el cual detalla cómo se quieren ver en el 2012, con un crecimiento de infraestructura y un crecimiento institucional. Primeramente, a sus años de servicio, que ya estamos casi a los 48, estar una institución consolidada. Y por ese camino nuestros proyectos y nuestros programas van dirigidos con el apoyo del gobierno federal y con el apoyo del gobierno estatal. Vamos a sacar adelante esta institución para que sea una institución verdaderamente de calidad. Para TV Noticias, Félix Fox.